televisión comunitaria desde la casita colectiva acá en San José por el 34.1. También nos puede ver por Giramundo TV o puede seguir la información de este cumpleaños por las redes sociales del canal Giramundo. Y este tercer bloque nos toca a otra compañera. Recién antes de empezar el programa nos acordamos que ella se presentaba como la persona más antigua de la provincia de Mendoza que conoce a este personaje, que nos conocemos hace muchos años. Ella es Guni, María Teresa Cañas, es parte de la Asamblea Popular por el Agua y en este momento la presentamos. Hola, Guni. Hola, querida audiencia. Un honor estar acá en Giramundo TV festejando cumpleaños. Qué decir, qué bueno festejar cumpleaños. Significa festejar una continuidad de trabajo de la que somos parte, nos sentimos parte. Así que muchas gracias por la invitación. Charlamos el otro día, Guni, en una charla, puntualmente, que nos invitaron en la Universidad de la Aconcagua, sobre este vínculo que tienen los medios comunitarios, en este caso Giramundo, pero todos los medios comunitarios, con las asambleas populares en su lucha que inició con la defensa del agua, pero que después se fue ampliando a los bienes comunes. Por ahí, la misma pregunta que hacíamos recién, ¿no? ¿Cómo ves vos, en este caso, el canal, en ese momento, hace 13 años, cuando empezamos a caminar las calles juntos, y cómo lo ves ahora? Pero yo le voy a contar un poquito de historia a la gente. El noticiero, o sea, el noticiero popular, que es el proto Giramundo, empezó junto con la asamblea nuestra, la asamblea popular, que es la asamblea territorial de acá, de esta zona. Y digamos que es como un vínculo intrínseco, es como todo lo que sucede dentro de las asambleas, lo que es la defensa de los bienes comunes, todo lo que sucede en las calles y todo eso. En los medios hegemónicos las cosas o no son informadas, o son ninguneadas, o son tergiversadas. Todo eso es lo que puede pasar. Y por lo tanto, no hay luchas socioambientales, no hay luchas en la calle que no sea mejor dicha que por la voz de los medios comunitarios. Y como Giramundo, formando parte de ese universo de los medios comunitarios, que debo decirlo también orgullosamente, Mendoza tiene el Comecuco, que ahora abarca también no solo Mendoza, sino la gente de San Luis. Eso muestra la importancia de tener una voz comunitaria. Como dice un cartelito ahí viejo que estamos viendo acá en el estudio, son nuestra voz. Yo siempre digo que los medios comunitarios son nuestra voz, porque es muy incómodo estar siempre informando cosas que le incomodan al poder. Y bueno, ¿quiénes pueden ser más que los medios comunitarios? Así que esto nace juntos, nace las asambleas, la comunicación popular, que en la Argentina también, a lo largo y ancho de nuestros territorios, hay mucha comunicación popular y creo que muchas de las luchas han sido potenciadas y nuestra verdadera voz han sido los medios. Y acá meto la gran cuchara. Una cosa era cuando éramos muy laterales todas las cosas que sucedían, pero lo de 2019, que fue directamente vergonzoso el rol de los medios hegemónicos, en ese momento fue una cosa directamente decir, no queremos más que nos saquen nosotros, nosotras y nosotros y nosotras hemos decidido que en ese momento fue nuestra única voz, o sea, darle la legitimidad a los medios comunitarios. También voy a nombrar algunas radios estatales y algunos y los medios universitarios que también forman parte de ese universo en que muestran la diversidad y muestran nuestra voz sin filtrarla y sin tergiversar o ningunear. Ahora está apareciendo, y lo voy a decir porque en este momento está pasando, que nos llaman para hacer algunas notas, pero es una nota nuestra versus 100 de la pauta publicitaria. Entonces con eso van a decir, pero no pueden decir que no los mostramos. Y ir 100-1 no es una cuestión equilibrada y lo que merece la lucha que llevamos y que es necesaria para mirando el futuro. Ahí por ahí, aprovechar este momento, digo, si bien siempre, como decías vos, en la medida de lo posible estamos en cada acción que convocan desde las asambleas populares o de la AMPAP, por ahí que nos cuentes, o que le cuentes a la audiencia, a las y los televidentes, ¿cuál es el conflicto principal hoy que está viviendo o estamos viviendo como mendocino? Digo, está el agua, sabemos de los proyectos megamineros, pero sabemos que también se está avanzando con el fracking en la provincia. Y bueno, para que cuentes un poco de eso. Bueno, sería contar la historia de las asambleas, cómo van
aumentando el abanico de cosas. Nuestras asambleas nacen en una amenaza de megaminería, que en realidad siempre es latente porque, aunque no haya megaminería en Mendoza, el desprecio que hace toda la, digamos, todo el lobby minero hacia la democracia, hacia la real participación y cómo acciona sobre las instituciones, eso directamente no es una participación, directamente es un lobby mediático. Entonces, digamos que para nosotros la megaminería, aunque no esté instalada, siempre es un problema. Y ahí empezamos a aparecer, tuvimos que empezar a aprender todos los conceptos de lo que nosotros le llamamos el extractivismo. Entonces apareció en un momento, nos tuvimos que poner a estudiar el fracking. En otro momento nos dimos cuenta que lo que nos pasaba, que lo que es la figura del agronegocio, también en Mendoza estamos atravesados por el rol del agronegocio, por los problemas inmobiliarios, por toda esta cesión. Ahora estamos con el problema del azufre, esta cesión de tierras a la gente, el avasallamiento grande a los derechos de la gente, del campesinado, de los pueblos originarios. Eso también nos tiene muy movilizados. Portezuelo del Viento fue muy importante para nosotras y nosotros, y todo lo que se viene, ¿no es cierto? Así que digamos que y las luchas se han también regionalizado. ¿Qué significa? Ya nos luchamos solo, no vemos que podemos fraccionar o segmentar. Siempre nosotras, las asambleas, pertenecemos a la Unión de Asambleas de Comunidades. Yo estoy en otros colectivos que también tenemos injerencia a nivel regional. Entonces estamos siempre con la soberanía alimentaria, con muchas cosas. Pero es nuestro también, por ejemplo, lo que está pasando en Mar del Plata con el offshore. O es nuestro con el fracking, que ya está de lleno y causando mucho impacto socioambiental en Neuquén. Así que sentimos nuestro todo lo que está pasando, y ni que hablar la madre del problema, que es el cambio climático. Y así que digamos que todo, todo está empeorando. Pero también lo muy bueno es que tenemos también muchas cosas y muchas coordinaciones que tienen que ver con el mundo que estamos pensando y que creemos necesario que hacia allá vayamos. Entonces la Asamblea tiene como este rol de resistencia, pero también de unión, de anexo y de un fuerte vínculo con todo lo que se está haciendo para crear estos nuevos mundos. Bueno, y para ir terminando, ya que estás pensando en el futuro, en lo que se viene, ¿qué pensás vos o qué sueño nos querés compartir? Tendría, ¿hacia dónde tendría que ir Giramundo Televisión Comunitaria? Por lo menos, como le decía recién a la Eli, en los próximos 13 años. Sí, 13, 26, la continuidad de trabajo para mí es muy importante, y esto es una gran valoración porque es mucho trabajo colectivo, mucho trabajo coordinado con otros colectivos también, porque en algún momento hemos compartido hasta el lugar físico acá con la casita, y sabemos que es una tarea muy importante. Pero además queremos que llegue a muchos lugares. Queremos que, mi deseo sería que la territorialidad de Giramundo fuera que llegara a Luján. Me encantaría ver en Luján Giramundo. Quiero que llegue, o en el Valle de Uco. O sea, me imagino un Giramundo como me imagino asamblear el mundo. Me imagino que las radios y las televisiones comunitarias, que haya una gran diversidad de comunicación, en la que Giramundo haya sido así la punta de lanza de todo este mundo nuevo. Entonces me imagino cuando te dicen no se puede, decir cómo no va a poder, si Giramundo pudo y aquí estamos. Así que naturalmente nuestra voz por muchos años más y por muchos más lugares a donde llegue Giramundo. Quiero decir también en homenaje a los momentos en que estamos, estas efemérides que nos rondan, que también lo de Maxi y lo de Darío tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Están criminalizando a los compañeros luchadores ambientales, no solo acá, sino en toda Latinoamérica. Ha habido dos muertes hace poco en Brasil, pero acá ya tenemos muchos compañeros judicializados. Entonces, ¿de dónde salen estas voces? También de lo comunitario. Entonces, festejando todo este el camino recorrido estos 13 años, pero también deseando estos nuevos y que por favor no haya más criminalización de la protesta. Tenemos derecho a tener nuestra voz, y gracias Giramundo por esta voz que nos han brindado y que nos siguen brindando y que nos van a brindar por muchos años. ¡Feliz cumpleaños, Giramundo! Bueno, te agradecemos, Uni, la visita. Bueno, un gusto haber compartido. Igualmente. Hemos hecho entrevistas. Viejo, cuando... amigo.
cuando el canal era otra cosa, y acá estamos nuevamente, 13 años después. Bueno, para despedirnos de este bloque, vamos a compartir algunos videos también que nos han enviado amigos de organizaciones, amigos. En el primer video que nos llega es de la Radio Cuyum, otro video de la Radio Cuyum. Vamos a ver también un video de FM La Lechuza, ahí de Pocitos, en la provincia, vecina provincia de San Juan. Por otro lado, un video que nos llega desde Córdoba, desde la ciudad de Cura Brochero, del canal 9 de Cura Brochero. Y finalmente veremos un video de Betina Martino, que ella es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, y también de la UST Somos Tierra de Lavalle, que a través de un compañero Manotas nos manda saludos por el cumpleaños. Así que bueno, también quería recordar que lo dije un principio, lo dijo ahora Guni, también lo dijo la Eli, que este homenaje, estos 13 años, van de la mano de recordar a Darío y Maxi una vez más y cada año, y que no solamente lo recordamos en esta fecha, sino que cada día que salimos a la calle también los tenemos presentes. Así que bueno, vamos a ir un corte y enseguida volvemos con más especial de 13 años. Comunitaria Cuyum, del programa Esta Boca es Mía, queremos saludar a los y las compañeras de Giramundo en su cumpleaños y a seguir luchando y encontrándonos en la calle por el derecho a la comunicación. Bueno, queremos desde el Sado Mendoza saludar a los compañeros y compañeras de Giramundo que hoy están cumpliendo 13 años de una labor impresionante. Y principalmente queremos decir que debemos destacar que cuando nosotros, como sindicato o alguien quiere o necesita un micrófono, ellos están. Gracias por hacer esta labor, por acercarnos con la ciudadanía mendocina, por estar, por tener siempre un micrófono abierto para todos y para todas, y para escucharnos y para poder escuchar, ¿no?, la otra parte de la realidad, que por ahí en otros medios no se escucha. Felicidades. Hola, Giramundos. Bueno, le deseamos muchas felicidades por estos 13 años de aniversario. Desde la Tecnicatura en Producción Audiovisual les agradecemos siempre el acompañamiento y el recibimiento de nuestros estudiantes para realizar prácticas profesionales en el canal. Bueno, muchísimas gracias y mucha felicidad.